With this um, session, we are going to continue with the topics that we have on the platform. And also, we are going to work on the knowledge check that we have there uh, because we need to uh, complete the section number one and number two this week. And you know that tomorrow is the last session of this first week. So, we are going to continue with the things that we are going to do. So, give me a second. I'm going to uh, search for the platform because we are going to begin from the information that we have there. So, give me a second. Okay. Something about the simple present. Estuvimos hablando de lo que es el eh, presente simple. También estuvimos eh, haciendo mención un poco sobre el uso de las preguntas en este, uh, en este, en, eh, en este tense o en este tiempo, ¿verdad? En el tiempo presente. Eh, y tendríamos que hacer una knowledge check de las preguntas. Así que vamos a comenzar revisando lo que son las knowledge checks. En donde vamos a aplicar ese conocimiento sobre lo que son las preguntas en presente simple. Um, the thing is that in the case of the questions, we are going to move a little bit the information that we have in a, a statement, in a simple statement. Eh, la diferencia básicamente con nuestras preguntas es que nuestra oración, así como nosotros la podemos construir, simplemente la vamos a cambiar de lugar para construir nuestra pregunta. En el video que veíamos ayer, que fue la última parte que estuvimos viendo, eh, nos hablaba del de auxiliar do and does, eh, cómo se construían las preguntas con el do y el does, y este se veía que iba al principio de la oración, en este caso es el principio de la oración o al inicio de nuestra pregunta. Entonces, en ese caso, utilizamos el auxiliar do and does. Luego utilizamos nuestro pronombre. Luego ponemos nosotros en ese caso eh, el verbo principal, the main verb, in this case, that is the, the center of our statement. And at the end, we have the complement. Le agregamos siempre el complemento al final. Y ustedes saben que cerramos con la question mark. En el siguiente caso eran las WH Questions, en which we have... Ok, uh... si hay problemas con el audio, así como me acaban de comentar, no duden en escribir y decir si hay problemas con el audio, porque alguien dijo de que se va el audio por momentos, así que vamos a estar eh, pendientes con lo del audio. Entonces tenemos las WH questions que empiezan con las WH words, que nosotros ya tenemos un pequeño listado de esas palabras. Tenemos el what, que en español nosotros lo conocemos como el qué, when, cuando, eh, where, dónde, why, por qué, eh, who, quién, and how, cómo. Todas esas palabras nosotros las vamos a utilizar al inicio de nuestra pregunta. Y Luego vamos a agregarle el do o el does, luego el sujeto y seguimos con la misma estructura, el verbo y el complemento. Y ahí creamos nuestras eh, preguntas. En este caso son eh, verbos que tienen que estar en presente. No vamos a utilizar verbos en pasado porque obviamente no estamos utilizando esa estructura. So, we are going to go to the platform to complete the knowledge check that we have there in which we are going to use that information related to the eh, questions. Así que vamos a empezar con lo de las preguntas para poder avanzar en los temas que tenemos acá, ya que vamos a leer también un artículo y tiene que ver con eh, la habilidad de la lectura. So, I'm going to go to the platform in the Knowledge Check 1.10. Vamos por el 1.10. We have here the, uh, the sentence that we are going to complete or the question that we are going to complete. It says that we need to unscramble the questions to complete the conversation. We are going to write the questions in the blank. And this time, you don't need to type a question mark at the end. Para esto, necesitamos eh, poner, ¿verdad?, atención a las indicaciones, porque ahí mismo dice que tenemos que descifrar, ¿verdad?, las preguntas para completar las eh, conversaciones. Vamos a escribir la pregunta en los espacios que están ahí, pero no vamos a colocar una question mark. ¿Por qué? Porque ya la trae el espacio, ya está designada. Ahora, Vamos a ver, tenemos el ejemplo. ¿Do you exercise every day? Y tenemos la respuesta. Yes, I exercise every day. Y como pueden ver entre paréntesis, está desordenada. You, every day, exercise, do. Y lo único que se hace es arreglarla según lo que ya sabemos. Primero utilizamos el do, ya que no tenemos una wh word. Do, luego va el subject, you you? Luego necesitamos nuestro verbo exercise, en este caso el, el verbo do you exercise. Luego ponemos el complemento every day y ya está nuestra pregunta. Ahora vamos con la número dos: tenemos aquí at 1 p.m., a la una de la tarde, y tenemos las palabras you. What time lunch do you eat? Luego tenemos en la número tres, nuestra respuesta. Uh, no, this class starts at nine o'clock. No, esta clase empieza a las nueve en punto. Y tenemos nuestras palabras. At, start, thus, eight o'clock, this class. Número cuatro, la respuesta. I study English in the evening estudio inglés por las tardes y tenemos las palabras study you english do when número 5 que es la última yes we play soccer on saturdays sí nosotros jugamos fútbol los sábados y tenemos las palabras on weekends you and your friends do play sports les voy a dar uh, cinco minutos para que vayan haciendo ustedes sus eh, oraciones o sus preguntas. Y pasados los cinco minutos, me van a ayudar a poner esas preguntas ahí. Ustedes me van a ir diciendo cómo les quedan a ustedes ordenadas esas preguntas. Las vamos a escribir, luego las vamos a revisar para que vean si están correctas o no. Que lo más seguro es que sí estén todas correctas. Así que eh, it is 110, 115. And we are going to give the answers. A la una quince damos nuestras respuestas. Una quince, una dieciséis. So let's read and unscrabble the questions. dar las respuestas o cómo nos quedan las preguntas según las palabras que tenemos ahí ya eh, las descubrimos así que vamos a comenzar eh, ok tenemos la primera en el chat what time do you eat lunch vamos a ver what time do you eat lunch? without this space. Número dos. En este caso número 3. ¿Cómo quedaría la pregunta? Does this class start at eight o'clock? Okay. En este caso, cuando escriban la pregunta, eh, la pregunta número tres, recuerden que tiene eh, que llevar el, el apóstrofe, ¿verdad? Porque en, en en la palabra se le agrega. Entonces, si no se le agrega, puede que le salga incorrecta. Número cuatro. ¿Cómo quedaría la pregunta? Okay. When do you study English? Okay. Y la ultima numero cinco. Do you and your friends, let's see, do you and your friends play sports on weekends? so as you can see we have all the questions correct todas son correctas verdad así que los que van tomando apuntes o los que ya van contestando en la plataforma ya saben que la primera pregunta es what time do you eat lunch la segunda pregunta does this class start at 8 o'clock la número cuatro when do you study english número cinco Do you and your friends play sports? Y ahí están. Ahora, vamos a pasar a el, la siguiente parte, que es un artículo que tenemos que leer. En este caso, antes de comenzar a leer, tenemos que hablar un poco sobre los macro skills que nosotros desarrollamos. En inglés. En este caso nos basamos en inglés, pero esto se refiere a todos los idiomas en general, ya que eh, we have four different macro skills that we need to develop during our learning process. Eh, those four macro skills are eh, listening, reading, eh, writing, and also the grammatical part. Tenemos nosotros la que desarrollar, ¿verdad? La, la parte de la lectura, la parte de la escritura, la parte de que escuchamos y entendemos lo que eh, se nos está explicando en inglés. Y también tenemos que eh, desarrollar parte de la gramática. Tenemos que enfocarnos también en la gramática. Now, en this part eh, about the reading, because we are going to focus on reading, es más que todo la lectura not just the production of the language, not just the eh, if we can create statements, it is not related just the way we write some eh, words. no tiene nada que ver, verdad, Ahorita con eso de la producción, de la creación de oraciones. porque nosotros podemos ser muy buenos escribiendo oraciones, podemos ser muy buenos eh, leyendo una conversación, repitiendo oraciones y todo eso. Se trata también de leer y de entender lo que estamos leyendo. Podemos eh, tener un vocabulario bastante extenso, pero a veces, si no eh, ponemos esos vocabularios, esas ideas juntas, no vamos a entender el significado que tiene cada una de las frases. So, that is the thing with this uh, practice, because this one is a practice. Um, you need to read. and understand what is this article about. If you can see the question is, what is your schedule like? ¿Cómo es tu eh, horario? ¿Cómo, ¿Cómo está constituido tu horario? We are going to read the three different um, articles here, and then we are going to make a discussion about the ideas that you can eh, catch through reading. Luego vamos a hablar de las ideas que ustedes pudieron um, capturar según lo que leyeron. Vamos a hacerlo despacio. Eh, vamos a escuchar la lectura, vamos a ir leyendo y luego vamos a discutir, ¿verdad? ¿Qué partes encontramos o qué? Eh, o si podemos eh, determinar qué es lo que hace cada una de estas personas. So we are going to uh, listen. And read the articles, and then we are going to make a discussion. So let's see. like uh, reading about the schedules that people have for their jobs tenemos tres personas diferentes con uh, horarios diferentes so we are going to uh, re read the articles or the information that we have here and then you are going to tell me what are the information that you get about the schedules that they have so the first uh, person is Brittany Davis, that is a college student. She is a college student. And the question is, what is your schedule like? And Brittany said, My classes start at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is the evening from eight until midnight. Then we have the second one, Joshua Barnes. That is a website designer. What is your schedule like? Well, I get up at six thirty and I go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 around 1. I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish projects. Then the last one is Maya Black, that is a rock musician. And it says, What is your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Ahí tenemos los tres. Por ejemplo, eh, con Britain Davis. ¿Qué información obtuvimos nosotros de Britain? ¿Qué es lo que hace Britain? Who knows what is the things that Britain do in the day? She works at library. Okay, she works at library. What else? She takes the bus. Uh, she takes the uh, bus a, to school. Yeah. Good. Okay, good, very good. Thank you. Muy bien. Tenemos dos cosas ahí. Eh, Brittany Davis es una estudiante universitaria. Sus clases comienzan a las 8 de la mañana. Ella se levanta a las 7, solo utiliza una hora para eh, arreglarse o quizás comer algo, ducharse. We don't know. Y toma el bus hacia la universidad. Sus clases terminan al mediodía y tiene un trabajo en la biblioteca. Y le preguntan, ¿cuándo estudia? Ella dice que su único tiempo para estudiar es en las tardes, desde, la, desde las ocho, o sea, muy tarde, porque obviamente trabaja en la, en la biblioteca, y sus únicos momentos libres son de las ocho hasta la medianoche. Now, with Joshua Burns, some information that we have about Joshua. What information did we get about Joshua? You take a breakfast? Okay. Someone said uh, he go for a run before breakfast. Adelia, what do you say? He work at home. Ah, he works at home. Muy bien, thank you both of you. Eh, Oscar nos decía que él va a correr eh, antes de tomar su desayuno y Adelia nos decía que él trabaja desde casa. Muy bien, él pues se levanta a las seis y media de la mañana, va a correr y no, no tiene que preocuparse por ir a tomar un autobús, un taxi o algo por el estilo porque él trabaja desde casa. Comienza a trabajar a las ocho. Hasta la una de la tarde y toma su almuerzo, ¿verdad? And the last question, how late do you work? ¿Qué tan tarde trabaja? Él dice que a veces trabaja toda la noche para terminar sus proyectos. But it is not all the time. He has different schedules because he works from home. And the last one, Maya Black. ¿Qué información obtuvimos sobre Maya Black? Can you repeat, please? Okay, what else? pero reviso si sí, hay algo que queda, pero ahorita por lo menos yo hice una reivindicación. Okay. No, Samuel tenía bien saneado los tickets no 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 tenía nada pendiente okay en el caso de Maya, pues cuál el el horario de Maya es diferente al de al de Britain y el de Joshua en her case she works at night. someone said that she works at night. Ya nos decían, ¿verdad?, que ella trabaja por las noches. Ella va a trabajar a partir de las 10 y toca, ¿verdad?, hasta las 3 de la mañana. Ella, ¿qué es lo que hace después de su trabajo? Pues ella toma la cena, imagínense, a las 3 de la mañana. Eh, y luego toma un taxi a casa. What time do you go to bed? ¿A qué hora se va ella a dormir? She goes to bed at five in the morning. Ella se va a dormir a las cinco de la mañana. Now, based on this, this information that we have about the schedules, basándonos en los eh, horarios que tiene cada uno de ellos, vamos a contestar el último knowledge check que nos aparece acá y vamos a utilizar el de Britain Davies. Ya más o menos sabemos eh, qué es lo que ella hace durante el día. Así que no creo que sea muy difícil de responder. Tenemos por acá. It says that we are going to number the activities in each person's schedule. Select the number one, two, five. Vamos a seleccionar números. Vamos a ver cuáles son las actividades que hacen en el día según el orden. Y vemos aquí el de brittany Davis. Tiene, uh, she goes to class, she takes the bus, she works, she studies, and she gets ups. Ya vemos el número uno donde dice, ella se levanta. Number two, she takes the bus, ella toma el bus. Number three, she goes to class, ella va a sus clases. Number four, she works, ella trabaja. And the last one, number five, she studies. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los otros dos. Vamos a ver el de Joshua y, por último, el de Maya. Vamos a ver por acá las eh, situaciones que él eh, vive día a día y vamos a poner el orden, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 5. Les voy a dar tiempo para que lean las oraciones, determinen cuál de ellos va en el número 1, número 2, etcétera, etcétera. We are going to have like. Three minutes for this one and then other three minutes for the other one. Tres minutos para cada uno. Ustedes me van a ir diciendo, ah, la primera oración es uno, etc. Así que tenemos tres minutos para Joshua Barnes and then three minutes for Maya Black. Por el primero, la oración número uno. He has a breakfast. ¿Qué número le corresponde a he has a breakfast? Three. Number three. Someone said. Okay. Number two. Le, la número dos. He starts work. Oh, Four. Okay. Oh, he eats dinner. Five. Five. He gets up. One. and the last one he goes for a run Two. Okay, very good vamos con la última con Maya Black again we have three minutes to uh, decide the numbers tres minutos y continuamos For la primera frase, she has dinner. Three. Number three, she finished work. Two. Four. She three, goes. Two. Number two. Okay, number two. Six. She goes to bed. Five. Number five, she goes to work. One. Number one, and she goes home. Four. Okay, number four. And we are going to see if they are correct. Of course they are. Very good. Muy bien, ahí están nuestras respuestas ya correctas, ¿verdad? En la primera tenemos número tres, cuatro, cinco, uno y dos. Y en la siguiente tenemos número 3, 2, 5, 1 y 4. Very good. Ahí terminamos lo que es la sección 1. Ya está completa. Si alguien está teniendo problemas con la plataforma, puede eh, enviar mensajes diciendo que tiene algún problema, que tal vez no le sale el curso correcto o tal vez no, no tiene acceso a la plataforma para que se le pueda solventar ese problema. Si no, es porque todos estamos yendo bien con las actividades. Now we are going to um, see the, the next topic that is um, a description or a vocabulary related to the houses. Vamos a empezar a hablar eh, sobre las casas. Vamos a ver un vocabulario que se puede utilizar. Para eh, hablar de cómo está ubicada nuestra casa, vamos a ver un pequeño video que es vocabulary about house and apartments. We are going to um, listen different words that we can use to describe our houses. Vamos a ver qué palabra podemos utilizar para describir nuestro, nuestra casa o nuestro apartamento. So, let's Listen the information and the vocabulary that we have here. In this class, you'll learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment the apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Has a living room. Okay, we have here the vocabulary that we are going to uh, use for this topic. So you uh, can see we have two different uh, spaces. Tenemos lo que es la casa y lo que es el apartamento. Um, en las casas tenemos two different floors the first floor and the second floor. Esto es para las casas que tienen primer piso, segundo piso, pero solo es como ejemplo. Para las demás casas, pues ustedes saben que todo viene eh, en el primer piso. So in the first floor we can see that we have the dining room, que es la um, la sala. Then we have the kitchen, la cocina, the living room. Uh, I mean, the dining room es el comedor, the living room es la sala the kitchen la cocina, the laundry room eh, que es el, el cuarto de lavado, verdad, donde se, se lava la ropa y todo eso. Luego tenemos stairs que son las eh, escaleras. We have the yard, la, el jardín. Then we have a garage que es el, el garaje. And in the second floor we have the bedroom, tenemos la habitación with a bathroom. We have also some stairs. And we have two more bedrooms with a closet and a hall. En el segundo piso tenemos tres habitaciones con un baño, unas escaleras, un closet y un pasillo. On the apartment we have the bedroom, that is the la habitación, un closet, a dining room, que es el comedor, a living room, que es la sala a kitchen la cocina elevator in this case el, el el elevador and we have the lobby que es como la sala principal give me a second So, in this case, we have these words that we can use to describe the spaces that we have in our house. Aquí solo se trata de los espacios que nosotros tenemos dentro de nuestra casa. Aquí no estamos hablando de eh, la mesa, de las sillas, de la cama. No, simplemente de los espacios. Ahora, we have some questions here. Let me go to this part, I think. Let me see if we have the question here. Yes. Mm. Here we have the questions. Tenemos tres preguntas acá. Esas tres preguntas las vamos a responder. And we have the first question and it says: What rooms are in your house? ¿Qué habitaciones están o hay en su casa? what rooms are in houses in your country? qué habitaciones, qué espacios se encuentran en las casas de nuestro país? and what rooms are in apartments in our country? qué habitaciones, qué espacios tienen los apartamentos de nuestro país? let me uh, copy the questions into the document and we are going to answer those questions on the uh, chat. vamos a contestar esas preguntas en el chat. Ustedes solo le van a poner uno, dos y tres y responden, ¿verdad? Tienen que pensar en qué habitaciones hay en su hogar. Let me copy the uh, questions and I'm going to share the screen with you. And we are going to read all the. The answers, and we are going to make like a general idea. What rooms are so we have here the questions and now you are going to answer those questions on the chat vamos a responder esas preguntas en el chat voy a ir leyendo las respuestas y los eh, las habitaciones que más se repitan son las que vamos a ir agregando debajo de cada una de las respuestas o sea, vamos a hacer como un consolidado general de las respuestas así que ustedes pueden ir contestando en este momento las tres preguntas what rooms are in your house ¿Qué habitaciones hay en su casa? What rooms are in houses in your country? ¿Qué habitaciones, qué espacios tenemos en las casas de nuestro país? What rooms are in apartments in our country? ¿Qué habitaciones hay en los apartamentos de nuestro país? So, let's begin answering those questions. Okay, I'm looking for the answers. Vamos viendo aquí. Ya están llegando las eh, respuestas. Eh, we have. I'm going to make here the answers. Living room. We have kitchen. We have bedroom. garage dining room in some cases we have stairs john Ok, that's for the question number one. But I think in the question number two, we have almost the same thing. En este caso, tanto la, la respuesta de la uno y la dos pueden llegar a ser bastante parecidas, porque son como los uh, espacios más comunes que podemos llegar a encontrar en las casas. En el caso de los apartamentos, sí, quizás puede ser un poco diferente ya que hay unos apartamentos que tienen unas cosas otros no tienen otras so in that case it could be kind of different but i don't know what is the answer for the number three Okay, in this case, I'm just going to answer that question. Vamos a poner la respuesta. En este caso, I think we have, um, in some cases in our country, uh, we have like small apartments. Tenemos como apartamentos un poco más pequeños. Así que vamos a ponerle just the basic things. We can say, like, um, we have a kitchen, a bedroom. A bathroom. Mm, a living room. That in some cases the living room and the dining room and the kitchen are in a, in the same space. A veces en estos apartamentos, como son un poco más de más pequeños, eh, la cocina con la sala y con el comedor a veces están unidos. Entonces en este caso solo voy a poner kitchen and living room porque a veces eh, cumple con esa misma función. In some cases we don't have yard, no tenemos como un patio, sino que solo es el espacio, verdad. Y más que todo hay garage pero no un garage como tal, sino que es más que todo como una zona para parqueo. So in that case we have here the spaces in our house, or um, some of the spaces that we can see in our houses, and I think we are going to complete this part with this information. Uh, we are not uh, focusing on uh, the things that we can find um, inside the house. We are just looking for the things outside the um, outside the, the the space. No, nos enfocamos en las cosas que podemos encontrar dentro de los espacios y en los espacios en sí. Uh, for tomorrow. We are going to have um, an activity, but I'm going to send to you a link. Les voy a mandar un link de un documento aparte, un documento en blanco, donde eh, ustedes van a escribir una pequeña descripción de su casa. Yo les voy a escribir las. Um, las indicaciones y un pequeño ejemplo de cómo pueden ustedes describir su casa y a partir de ahí ustedes van a ir agregando la información en el documento. Yo se lo voy a hacer llegar más tarde, va, va, les va a llegar un link, ustedes van a entrar, van a escribir su pequeña descripción y mañana la vamos a ir leyendo, porque eh, ya mañana sí vamos a estar viendo un poco más sobre vocabulario relacionado a cosas que podemos encontrar dentro de nuestra casa. so i'm going to send to you the link with the description and also with an example of description of houses and you're just going to read like the elements that you have on your house and we are going to read that information at the beginning of the session tomorrow so um, Vamos a terminar hasta acá. Ya más tarde les voy a mandar yo su enlace con las descripciones, con la información que necesitan saber sobre la descripción que van a realizar. Y mañana estaríamos leyendo esa parte. Como les repetía, como les decía, les repito que si hay algún problema con la plataforma, ustedes pueden comunicarse directamente al grupo, enviar un mensaje y decir si tienen algún problema para que no se vayan atrasando con su plataforma. Recuerden que mañana tiene que estar lista la parte uno y dos, porque hay revisión del progreso el día de mañana. So, we are going to end here the session and we are going to see each other uh, tomorrow on the session number three, I guess. Yes, number four. In the session number four. Nos veremos el día de mañana en la siguiente sesión. Have a really good afternoon and see you tomorrow. Tomorrow. See you. See you tomorrow. See you. Tomorrow. See you.